Y le platicamos de este tema que lamentablemente afecta a cientos, a miles de familias a lo largo y a lo ancho de México. Familiares de personas desaparecidas en Nuevo León celebraron el cumpleaños de sus seres queridos en un acto en donde se les recordó y además hay mucha impotencia, exigen justicia. Todo está listo, las mañanitas, el pastel e invitados. Sin embargo, solo falta lo más importante, el cumpleañero. Pero aún nadie sabe dónde está o si está vivo. Es la realidad de al menos 5 de las muchas familias regiomontanas que durante años han luchado y exigido que le regresen a su ser querido, sea vivo o muerto. Y fue este domingo que una vez más se reunieron, no solo para exigir justicia, sino para celebrar el cumpleaños de quien les fue arrebatado de sus vidas. Es el caso de Carlos Enrique Ruiz Núñez, desaparecido desde el 2010 y que este lunes estaría celebrando su cumpleaños. Dejó 4 hijos, pues sin ya el apoyo ni el cariño de él ni nada de eso. Esperemos que algún día, no perdemos la fe en que algún día aparezca. Otro de ellos es Briseida Anaí González González, quien este próximo 18 de julio cumple 27 años, pero desde hace 4 está desaparecida. Que regreses, porque para mí es muy difícil. Que ya son 4 cumpleaños sin ti y ya van a ser 4 años, ahora el 17 de octubre del 2010 de tu ausencia. Y yo quisiera que ya regresaras, mijita. O si ya no estás conmigo, le pido a mi Dios que me ilumine, que ya se acabe esto, porque pues es muy difícil para mí. A la reunión acudió Consuelo Morales, directora de CADAC, quien informó que en lo que va del año han recibido casi 60 nuevos casos de personas desaparecidas, en su mayoría hombres. Este tipo de cosas no solamente está desgarrando a la familia, está desgarrando a toda la sociedad. Y todos los chiquitos que vemos que les arrebataron sus padres o quienes los mantenían y que quedan en total inseguridad, esos niños en 10, 15 años, ¿qué va a ser de ellos si verdaderamente no cumplimos por ello? Respecto a la Comisión de Víctimas en Nuevo León, espera que el presidente sea una persona que se comprometa y actúe en favor de las víctimas y sus familias. Con imágenes de Caleb Rivera, Miguel Jasso, Noticieros Televisa.